En el día de hoy, 29 de diciembre, a punto de terminar este año 2019, yo, el Alfa y el Omega, principio y fin, yo soy el que soy, vengo a ti, hijo mío, hija mía. Jamás olvides que este 2019 estuve todo el tiempo cerca de ti, constantemente atento a tus movimientos y a cada una de tus respiraciones, cuidándote como un padre cuida a un hijo. Igualmente, amado, amada, en el 2020, así lo seguiré haciendo, porque tú eres mi creación de amor y deseo amarte, cuidarte todo el tiempo. Hijos míos, vienen tiempos de cambios, oleadas de transiciones se están acercando, y solo los que estén atentos y utilicen la sabiduría que va más allá de la lógica terrenal, solo esos podrán advertir estos cambios. Un nuevo futuro lleno de luz, justicia y amor se está preparando en los cielos, y tú lo verás. Son ya más de 6.000 años los que el hombre lleva en la tierra. Y recordad que para mí, 1.000 años son como un día. Por ello, cuando llegue el séptimo día, yo, el Dios de la humanidad, volveré a hacer acto de presencia. Y todo ojo lo verá. Así es y así será. Amén. Amados, amadas, entended que estáis viviendo en el tiempo de libertad, de utilizar vuestro libre albedrío, y una vez pasado ese tiempo, habrá que abrir los libros de la vida y ver si en ese tiempo la humanidad ha podido vivir sin Dios, si se han podido gobernar bien con los hombres. Sea como fuere, mi mensaje para vosotros, para vosotras, para el venidero 2020, es rogaros, pediros por favor, que os améis los unos a los otros, como yo os amo, y que penséis en vuestro prójimo como en vosotros mismos, siendo solo uno, viviendo en unidad, sí, viviendo en unidad. Solo, hijos míos, de esa manera se podrá salvar esta humanidad del exceso de egocentrismo, rabia, odio y desidia que está viviendo una gran mayoría. Pareciera que mis discursos, hijos míos, cada vez que os hablo, sean repetitivos. Pero, amados, no hay más palabras que pueda decir que el amor, el perdón y la misericordia son el único camino y no hay otro. Todo lo demás es vanidad. Antes de irme, quiero recordarte que cada vez que estés triste o sientas temor, preocupación excesiva, o quizás si temes a la muerte, si ésta te está acechando, o si sintieras que tu mundo se está acabando, o que nadie te ama, o que sientas que te repudian, o quizás te sientas perseguido o golpeado, solo acude a mí, cierra los ojos y llámame, y te prometo que antes de que acabes la última frase, yo estaré muy cerca de ti, abrazándote y dándote mi amor. Amados, amadas, hoy entrego mi Espíritu Santo a cuantos estáis aquí con fe, para que os llenéis de la paz que en él hay, esa paz que os merecéis y que hará que en 2020 podáis, por fin, alcanzar la sabiduría
suficiente para la ascensión espiritual. Me despido de ti, pero no me voy muy lejos, ya que vivo en ti. Con amor, tu Padre.